¿Qué tal, Juan? Un gusto, lo mismo Diego, que ya hemos hablado con toda la audiencia. Saludos para todos, buenos días. Bueno, habían llegado a un acuerdo, usted iba a admitir su culpabilidad a cambio de un resarcimiento a las víctimas, ¿esto es así? En realidad nosotros vinimos acá a un juicio, el cual obviamente no se está llevando a cabo en tiempo y forma, y es un juicio oral y público, por momentos sí, por momentos no, y lo que ha habido desde el otro lado, toda una estrategia, presentaron un testigo que además puso un audio y se le regresó, así que no entiendo dónde estuvo la estafa, que no hay estafa, eso es una mentira. Lo que sí hay son muchos aprietes de todos lados, la difamación mediática desde el primer día que me llevaron a Córdoba, donde hay 8.000 detenidos con prisión preventiva, el 75%, y acá estamos, después de 32 meses casi, seguimos presos mientras algunas grandes causas están libres, y la nuestra acá estamos hablando de poquito más de 200.000 dólares, sin embargo siguen en los medios de comunicación hablando de millones y millones de dólares. Bien. Realmente es muy llamativo la estrategia. Estamos hablando de esta causa, de todos modos, estamos en cuanto a... Estamos hablando de Bosa, del claro, por eso. Que fue firmado por la gente a 3 años, digo, para que seamos claros, porque si no, tiramos notas, pero no somos objetivos. Claro. ¿Y la plata está para pagarle a las personas de este juicio? Y si ellos, está si los 200 mil dólares. Firmaron el convenio. Ellos firmaron el convenio, los 98, yo no sé si son 98 realmente, 85, es lo mismo. Firmaron el convenio y nosotros de este lado también, pero después ¿qué pasa? Viene una orden, no sé de quién, habrá que investigar a futuro, donde dicen que el acuerdo no lo aprueba. Obviamente la gente quiere recuperar lo que había pagado en el fideicomiso por la membresía. Lo que pasa es que los medios de comunicación, de todo ámbito, no estoy hablando de ustedes, salen tirando datos sueltos y no entendemos y mezclamos. No sé, lo de la China de San Pedro, eso podría ser algo piramidal, me imagino que por los datos que escuché, creo que sí, con un fideicomiso aprobado por la IGJ, con cuentas bancarias blanqueadas, que cuando llevamos facturas a la company, te la tira en la cara, te dice, esto no me sirve, que le entregamos pagos a la gente, sus 420 mil pagos, no te los quiere recibir, que extorsiona a las víctimas, que extorsiona a los detenidos para que declaren lo que ella quiere. Entonces, si esta es la justicia de la Argentina, bueno, claramente Argentina está quebrada y fundida, porque se siguen robando todo, se llevan 2.000 millones de dólares y nos hacen un escándalo a nosotros con policía, con carros, con chaleco antibalas, cuando no hay nadie del otro lado, y van con los escudos. Entonces, ¿les encanta el humo? Bueno, hablemos si quieren del humo. Ahora, perdón, Leonardo. Para decir algo que no hicimos porque no abrimos ni oficina nosotros. Leonardo, para ordenarnos, porque obviamente tenés mucho para decir, se complica si empezamos a discutir algunas cuestiones que ya discutimos en otras oportunidades y demás. Me quiero concentrar en este juicio. Te preguntaba recién, ¿los 200 mil dólares están para las personas afectadas? ¿Sí? 85, 98, pero está la plata. Te pregunto, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, tengamos en cuenta que nosotros nos inhibieron absolutamente todos los bienes. Yo vendería un inmueble, que lo podría haber hecho, o también está la plata en los bancos, que ya que hablan tanto de economía y de finanzas, acá había 5 millones de pesos a nombre de una persona que estaba a cargo, que han pasado casi 3 años, tuvimos un 500% de inflación, imagínate que 5 millones de pesos tendría que haber 25, bueno, no hay ni un peso. En Córdoba había 81 millones de pesos, la compañía lo agarró, lo hubiese puesto en un plazo fijo. Con un poco de interés compuesto por año, hoy tendríamos que tener 400 millones. Aparentemente no hay nada. Esta es la justicia que nos va a dar cátedra a nosotros y nos va a juzgar si somos buenos administrando, pagando un 7.5 cuando tuvimos una inflación del 270 el año pasado. Entonces, el dinero me lo puede prestar mi tía, da igual de dónde está. Bueno, es además, importante. Nosotros no trabajamos solamente acá. La empresa viene hace años trabajando a nivel mundial. Entonces, sí, pero ¿sigue trabajando? Un amigo, poder tenerlo. ¿Cómo? Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Diego Gabriel te saluda. ¿Sigue trabajando? Diego, ¿cómo estás? ¿La empresa? Sí. Y soy, obviamente, quedó bloqueada, pero la Confederación Mundial de Coaches, que es pura educación, sigue trabajando y nosotros en 10 días yo voy a sacar la educación de coaching y mentoring directamente gratuita en Argentina, ya que no me dejan trabajar. Y me siguen acusando hace 3 años y persiguiendo, me han torturado
en una cárcel donde hay 8.000 detenidos, que quizá a ustedes no les interesa, pero están con prisión preventiva porque ellos quieren que te extorsionan, te someten hasta que te quiebran la voluntad y te hacen declarar que sos culpable para irte a tu casa mientras te sacaron todo, rompieron todos los sueños y encima tenés que pagarle al abogado. Como nosotros, 710.000 dólares se llevó el señor doctor Pierri. Y al final no pagó ni el abogado que teníamos acá, tuve que traer otra gota desde Córdoba. Leonardo, imagínate. Te hago una consulta para entender. Vos hablaste al principio de la entrevista de algo, imagino estás al tanto de lo que pasó en San Pedro, hay una especie de poncidemia, y vos estás como la claro. cabeza de lo que fue esa poncidemia, antes de que Usa me digas que no. Antes sí. de que me digas Uso que no. Y abuso, sí. Bien. Yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay con la estructura que vos habías montado? Vos sabés lo que opina la justicia y lo que le dice la investigación. Sí, por supuesto. Porque, si querés te lo explico. Y te quiero preguntar, ¿de dónde provenían las ganancias? ¿Ustedes hacían trading o también era una simulación como el caso de la Rainbow X en San Pedro? Obviamente. Conozco perfectamente el escenario y la difamación que vienen haciendo por todos los medios, lo cual me parece una estrategia, pero ya es deplorable porque la gente tonta no es. Si la China, o no sé cómo se llama, de San Pedro, con una aplicación de una app, manda una señal por Telegram para que vos compres una monedita a las 10 de la noche y ellos después te cargan el 2% de la cuenta, obviamente eso es una estafa, es piramidal, no hay ningún producto y tenés que traer gente para ganar plata y te pagan una comisión. No tiene nada que ver con estudiar coaching o 33 cursos más, que podías elegir 3 para especializarte, y además con un contrato a 3 años donde no se podían tocar los fondos originales. En el camino a la gente se le retornaba el 7.5. ¿Sí? Es simple, no tiene nada que ver. Nuestra criptomoneda estaba instalada en una empresa en Estonia, aprobada por la CoinMarketCap en 5 exchange, y la tenías en la billetera, por ejemplo, Truth Wallet, para nombrar algo más o menos conocido para la gente que conoce de lo que son las criptos. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Es como comparar, no sé, la gordura con la hinchazón. Hay un planeta de distancia. Te hago un punto y además, ahí, soy empresario, Leonardo. Hace 30 años. Hace 30 años que soy empresario. Te hago un punto ahí, para ordenarnos, porque vos contás muchas cosas y está muy bien ir segmentándolas. Pero ¿cómo hacías para pagar 7,5% ese nivel de retorno por fuera de cualquier cálculo de mercado financiero con unas mentorías bien, o cursos de educación? Sí. Bien, yo no sé si en el canal de ustedes, imagino que por lo menos deben ganar para poderle pagar a todo el plantel que tienen. Cualquier negocio, si no gana un 10 o un 15%, no es operativo. Ustedes mismos sacan notas al aire, porque yo a veces los logro ver, aunque no quieren ver mucho noticiero. Hay algunas personas que ponen los noticieros y yo los veo. Y ustedes van a una gran carnicería muy conocida y dicen que tienen márgenes del 5 al 7, 8% y que no les sirve el negocio porque no es una buena rentabilidad, que hay que ganar el 10 o un 15. Conozco el rubro gastronómico, porque además nosotros teníamos gastronomía, se manejan márgenes de un 30%, 33%. Si no, ¿para qué vas a invertir 10 millones de pesos si no podés ni siquiera ganar el 10%, que es 1 millón? ¿Quién pondría 10 millones de pesos en un negocio o 20 si no va a ganar por lo menos 2 millones por mes? Es una ridiculez. Trading, por supuesto que hacíamos trading. Yo manejaba trading y la señora que se escapó con todos los... las cuentas, por supuesto que hicimos trading. Pero ¿y cómo garantizás el 7,5% mensual haciendo trading? Mira, hablemos de este año, principio de año, por Radio Argentina, Rafael Di Martino, yo dije, este es el momento de comprar el Bitcoin, estaba a 37.000, lo anuncié 100.000 para fin de año, hoy está a 67.000. No, está bien, pero garantizar, 67, convengamos, Leonardo, no se puede garantizar. Pero si no llegamos, lo cubriríamos nosotros con las ventas que hacemos de los cursos, lo cubrimos nosotros con los negocios que tenemos también inmobiliarios, con las tierras que compramos y vendemos, con sí, los terrenos, pero, con las pizzerías, Leonardo, con las hamburgueserías. Ustedes tenían una estructura que cada vez se expandía un poco más. Pero eran todos negocios a futuro. Y hasta políticamente, y el León es mío, y también abrí el partido político, Despierta Argentina, y cuando pusimos eso, rápidamente aparecieron una tremenda campaña difamatoria. Hace 3 años que me tienen preso. ¿Dónde está Alberto? Pero vos decís que esto es por política, Leonardo. 2.000 millones de pesos y que pegó una mujer y está libre. ¿Por qué me tienen preso a mí y a otro lo tienen libre? Es contrafáctico plantearlo porque son distintas causas y depende de la justicia. Claro, pero veamos la Constitución argentina, artículo 18. Además, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es cierto, por supuesto, sí. Ahora, pero acá no. Vos recién dijiste, si
no estaba la ganancia, porque vos garantizabas 7.5. Si no estaba, nosotros lo cubrimos. Lo que no queda claro es de dónde sale esa plata. Porque, el 15, a ver, estoy hablando con Juan o con Diego, pero ahora Diego, que Diego. El teléfono. Sí, Diego, perdona, Diego, vamos y venimos. Hay meses que ganábamos el 13 y el 15. Entonces, vamos al 2021. Si el Bitcoin estaba a 18 y cerró 64, no hay que ser un gran matemático, subió 350%. Entonces, hay meses que ganó el 13 y el 15. Y este año, que no me dejaste terminar, el Bitcoin estaba a 37. Les recomendé que lo compren. Y ahora mismo entra hasta 67. Es un 80%. Justamente en 8 meses, febrero para octubre. Es un 10% por mes. Y eso que no estoy saliendo y entrando haciendo scalping, cada vez que obviamente sube, tomo ganancia y entro cuando hay una bajada. Lo estudio hace 5 años eso y más. Y manejo Tron, Ethereum y Bitcoin. Ahora, si la gente sabe de trading, hagan ustedes una encuesta a ver si no se puede ganar un 7% al mes. ¿Sabes cuánto es un 7% al mes? 7.5, 0.25 por día, porque además hay mercados que operan de lunes a domingo. Entonces, ¿cómo no voy a poder pagar el 7.5? Primero que todo, qué? Pagamos 31 meses el 7.5%. ¿Sabían eso? 31 qué? Meses. ¿Qué pasa? Entonces, vamos al dato y al hecho, no a la opinión, ¿sí?, y a la hipótesis. No, acá... creencia acá... limitante, porque tienen una creencia limitante. 7.5 lo pagamos 31 meses seguido. Entonces, vamos a preguntar, ¿dónde está la plata? En el bolsillo de la gente, querido. Claro, pero... el 230% ya. Pero en cuanto se cortó, está bien lo que señalas. Se ahora, cortó, yo te... no, nos bloquearon. No, nos bueno. Bloquearon, nos allanaron, nos metieron presos. Esto es como que yo mañana no les deje operar a ninguno. A ver, ¿quién te paga el sueldo? Si ya no pueden vender más publicidad, más pauta, no pueden tener ningún auspiciante. Y claramente, como negocio. Pero así todo, nosotros tenemos, por ejemplo, en Areco Felicitas, ahí en el límite entre Pilar y Moreno, más de $1.000.000 puesto. ¿Por qué no lo toma la justicia y paga los 220.000 o los 450.000 de Villa María? Porque se quedan con todo, se quieren robar todo. Leonardo, es una denuncia grave y yo te quiero preguntar porque hay ciertas... No, es un hecho, es una afirmación, una prueba, un testigo. Hay un papel, un documento firmado en la escribanía a 4 cuadras de la Casa de Gobierno. No es que estoy tirando una verdura al aire. No, nadie dice eso. Ahora, hay ciertos manejos, si querés, o ciertas similitudes entre el final de Generación Zoe y el final de distintos esquemas piramidales, como el caso de San Pedro, en el cual se prometen bots o señales, que es muy similar a lo que vos hiciste. No, no tiene nada que ver, porque nosotros a la gente no le hacíamos hacer trading. Te quiero preguntar... No le dábamos señales, no tiene nada que ver, porque la gente pagaba una sola vez por 3 años. Yo te escucho, déjame terminar la pregunta, porque es importante la construcción de lo que te quiero preguntar. Cuando estaban ya con escasez de dinero, lanzan aquel robot navideño que prometía duplicar en 3 meses la inversión. ¿Eso cómo se iba a financiar? Porque es difícil creer que se financie con las mentorías. Es el 1%, 1.10 por día, el 33% por mes, porque es a 3 meses. Y ustedes en la televisión, y el Grania, que creo que es de A24, dice el 50% por mes. No es lo mismo un 33 que un 50. Y eso es un bot y pertenece a su broker. No tiene que ver con Generación Zoe, viene por el lado del trading. ¿Por qué? Porque lo que veníamos generando, no nos olvidemos, vuelvo a repetir, que en ese año no solamente el Bitcoin, el Ethereum subieron más o menos 3 veces y medio. De 18.000 se fue a 64.000. Y nosotros teníamos Leonardo, en sintéticos muy buenas ganancias. Pero si te querés te pongo otro ejemplo para que nos corramos de las crisis. Leonardo, creo que ustedes... Sí. No, perdón, que lamentablemente nos queda poco tiempo, sé que tenés mucho para decir, hay muchas cosas que ya las discutimos en otras oportunidades, lo entenderás, es difícil que nos pongamos de acuerdo en este punto, pero sí te quiero preguntar para cerrar, ¿cómo sigue esto? Porque entiendo que vos, a cambio de la culpabilidad, ibas a poner los $200.000, la justicia dice mira, no, yo no me voy son a muy graves. Culpable de algo que no hice, me puedo hacer responsable y aportar el dinero... ¿Sí? Y puedo reconocer un convenio. Ahora, si me quieren extorsionar para que yo me ponga de rodillas ante el poder corrupto, se van a encontrar contra un muro y contra una pared. Porque ustedes me pueden pegar, pero no me van a voltear. Entonces, como no se puede terminar toda la nota completa, miren el dólar MED contra el dólar blue y van a ver que ahí tenés un 4% de brecha y nosotros habíamos comprado una LIC, ¿sí?, que se llama Connecting, que pagué $650.000 y no me la dejaron operar como estaba Constantino en la CNB. Entonces no me venga a comparar con la China de San Pedro, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo lo empecé hace 2 días,
Empecé a los 21 años trabajando en España y a los 24 años yo ya era millonario. Y no lo digo desde el ego para refregar millones de nada. Bien. Es que ayudé miles de personas. ¿Sí? Hasta tenía mi propio programa radial, porque habíamos abierto Sede Comunicaciones. Como íbamos a abrir, más, abrimos el partido político, no lo dejaron participar. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo, por la comunicación. Levantemos la bandera de la verdad y saquen a la gente de prisión preventiva de Córdoba. Una vergüenza lo que hacen. Bien. El gobierno. Muchas gracias. Un saludo a Leonardo Cositorto, en la mañana de C5N, afirmando que lo de San Pedro sí es una estafa piramidal, pero lo de Generación Zoe no. Gracias, Diego Gabriele, también por la información.